queridísimo Oscar Salinas, asesor de imagen ya de la casa también. Bienvenido. Así es. Bueno, chicas, muy buenos días y buenos días para ustedes en casa. Y es que ya finalizando la mañana, pero celebrando y con buena vibra. Eso es lo importante. Así es. Y hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Tenemos farra porque están estos cumpleaños y tú no sabes esas opciones para poder ir a la farra. Así es. Y es que pronto vamos a estar de aniversario y qué mejor manera de comenzar pues este segmento que indicándole a las mamitas de la casa cómo ir de manera correcta a una alfombra roja, a una fiestita o en este caso a la party de tus sueños. A la farra. Así, que, así es. Uy, me gusta que Oscar sabe que estamos de aniversario. Por supuesto. El día de miércoles. Así es, se viene. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo ver las diferencias? Así es. Mira, hoy, esta mañana, bueno, traemos la primera modelo. Quiero que vean esta opción para las mamitas que tengan en casa. Bien, wow, este... pueden utilizar, así es. Así que mamitas, atrévanse a utilizar este tipo de tendencias. Hablamos de combinaciones de negro y dorado. Es un tono que no sale dentro del Pantone para que ustedes se sientan cómodas. El negro te da ese confort a la hora de vestirte y más para utilizarlo en la noche. ¿Este vestido, por ejemplo, como qué podría ser? ¿Es de farra o es de gala? Puede utilizarse para ambas okay. Ocasiones. En este caso, para una alfombra roja, para un evento en la noche, una entrega de premios. Pues puede servir o para acompañar a un esa... ¿También? Por supuesto, también para un matrimonio. Ese evento importante te sirve. Y además... Porque soy una cumpleañera y cumplo 50. Correcto, 60, así 40. Es. Puedes utilizarlo y te vas a ver súper jovial. Además que el negro siempre pues queda bien para toda ocasión. Sí. Así que para esta ocasión también es importante. Mucho más el negro. Por supuesto, ¿no? Te ayuda. Y además que lo combinamos. En esta segunda opción que traemos es para una fiesta, una party. En este caso también las chicas pueden utilizarlo si van a una graduación o a un evento, en este caso que tengan que bailar. Eso es lo más importante. Quiero que presten atención a esto, que es la comodidad, chicas. Y entre más cómodas estén, muchísimo mejor y de mejor agrado y van a lucir en esta ocasión. A ver, Oscar, tengo una pregunta. Así es. A mí me encanta ese vestido. Ok. Me encantaría ponérmelo. Y te quedaría divino, te cuento. Espérame. Espérate un ratito. ¿Qué pasó, nena? Pero, por ejemplo, lo veo demasiado escotado en la parte de arriba. Claro, es cuestión de ¿qué gusto? Pasa okay. Si yo me pongo un imperdible? Ajá. ¿Pierde la magia el vestido? No pierde o no? La magia. Aún no pierde la magia. Continuamos porque puede cerrar en la parte superior, pero sabemos que en la parte inferior tiene, pues, las piernas descubiertas. Claro, entonces, claro. Correcto. Esa soy tapa. Yo. A mí me gusta mostrar perfecto. Piernas, entonces, pero... Puedes colocarle un imperdible arriba, bien bonito, y sigues luciendo, pues. Aquí tengo otra opción para las chicas que, en este caso, como tú, nena, en la parte de arriba es bastante... Perdón, repite lo que dijiste. Esas chicas como tú, nena. Como tú, por supuesto. Okay, ¿escucharon? Chicas como chicas tú, como nena. Tú, claro, ya lo escucharon, sí. Oscar. Oscar, pero quería preguntar eso. ¿Qué pasa con las de 40 para arriba? ¿Nos puedo poner eso por o solo supuesto, para ahí? No, y te quedaría divino para toda edad. Eso es lo que vengo a hablar esta mañana. Y es que no hay edad para lucir una pieza tan maravillosa como esta. Oscar, ¿los brillos están todavía en tendencia? Porque yo soy chica brillo, a mí me encanta. Así ¿pero es. ¿Están dentro de ahorita de la moda o no? La tendencia glam siempre va a estar en tendencia. Sabemos que el brillo pues forma parte de... para ustedes, las mujeres, ajá. Primordial. Para una mujer, un brillo creo que le da esa ese luminosidad, toque, ese toque. Una vueltita. Para ir, deslumbrar en la noche. Brillante con autenticidad, con luz propia. Entonces, sabemos también que, también para tema de gusto, fíjate que traigo dos opciones. Ajá. Uno totalmente llano y uno totalmente con brillo. Continuamos en la tendencia del brillo y esta es otra opción más largo para una graduación, una alfombra rota o una party. No, fíjate que esta, en este caso estamos hablando de trajes para la noche, para que la quede claro. Es así que, hermoso. Por para supuesto, una graduación, para una un graduación, matrimonio. Para una fiesta, queda maravilloso. Lo puedes combinar con diferentes tipos de accesorios. Ajá. También quiero que sepan que el calzado es importante. Claro. Pues si ya tenemos mucho brillo en el vestido, el calzado pues lo podemos combinar con un calzado nude. Para que le dé esa un poquito más de hermetismo. Y la cartera también yo creo que le da ese toque de elegancia. Así es, que correcto. Le da como más clase, ¿no? Correcto, más clase y de menos brillo para que le dé ese toque. Claro. Y hablando de menos brillo, ¿qué hacemos con los aretes? ¿Qué nos ponemos? Sí, mira, en este caso, largos, en este caso traemos uno largo, en este caso sin tanto brillo porque el protagonista en este momento es el vestido. Ajá, eso es lo que tiene que robarse las miradas. Hasta y para el peinado que está sencillo. Por supuesto, algún un poco más sobrio, sin tanta onda, hacia atrás para que luzca el escote. Y la parte de la espalda. Pero aquí vemos entonces que así como un traje glam y así como de farra, vale el brillo. Por supuesto, puedes combinarlo lo dejo a elección del gusto de cada quien. Okay. Así que traemos otra opción.
para que mostremos un poquito de vuelos, para que las mamitas también... El famoso ruffle, que le dicen. Por supuesto. Esas mamitas que les encanta aún ese movimiento al momento de caminar. Este es un objeto súper lindo y puede servir para una boda, un matrimonio, una alfombra roja, una entrega de premios y también pues para irte de fiesta, porque es súper cómodo. Si un matrimonio a las 5 de la tarde, ¿me puedo poner negro? Puede ser, claro que sí, lo combinas. Lo combinas, claro que sí, con unos bonitos accesorios que le dé ese toque para que pues... cales dentro de la fiesta. Bello, bello. Lo importante es traer opciones cómodas y que te veas divina en cada momento. Por ejemplo, ahí yo veo a Oscar que está comiendo aretes dorados y zapatos plateados. Solamente eso, ¿se puede combinar? Mira, es depende del gusto. En este caso es depende del gusto. En este caso, pues me imagino que la modelo no alcanzó a cambiarse los aretes. Pero creo que también se puede. Pero también se puede porque estamos en cuestión de combinar texturas, colores. Eso está muy en tendencia. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar, por haber estado con nosotros. La invitación. Nos vamos en este momento a una pausa comercial, Emi. Sí, y ya volvemos. Las modelos guapísimas, por favor, tienen esos looks divinos. Gracias, Oscar. Gracias a ustedes.